Hace clic. Seguinos en www.srjm.org.ar. Ingresá y conocé más. Informate y encontrá el dato que estabas buscando. Sociedad Rural de Jesús María. También en la web. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya estamos compartiendo con ustedes más información vinculada al sector productivo desde Córdoba, el centro del país. Por supuesto que ya, hablando de lo más destacado en materia de información, vamos a comenzar presentándoles lo que decían algunos técnicos de la firma Dow, vinculados al ensayo de híbridos de maíz realizados en la localidad de Cañada de Luque, en pleno norte cordobés. Una localidad en donde el INTA Jesús María, año tras año, organiza este tipo de ensayos. Vemos lo que nos decía el técnico respecto a las bondades del producto Dow que presentaron, en este caso Dow, con sus híbridos de maíz, por supuesto resistentes a algunas variables en cuanto a lo que tiene que ver con ciertas situaciones vinculadas al productivo, pero por supuesto también viendo el resultado final que dejó este ensayo puntual que tuvo para los híbridos tardíos, mucha humedad en el mes de febrero. Aquí nos habla el ingeniero de Dow respecto a lo que significó este ensayo en Cañada de Luque. Llega la segunda edición de Santa Rosa Productiva, el encuentro agropecuario más importante del centro norte cordobés. Rodrigo Bosch brindará pautas para manejar la nueva tecnología Intacta en soja. Diego Ustarroz mostrará cómo controlar las principales malezas problemas. Y Salvador Di Stefano analizará qué sucederá en el segundo semestre con los mercados agropecuarios y la economía argentina. De Yapa, primera jornada para productores porcinos del departamento Río Primero. Además, gran estática de maquinarias y presencia de empresas líderes en insumos y servicios. Coffee Break, Agape Criollo y el sorteo de una estadía en Posada del Kenti. Vení a Santa Rosa Productiva 2014, jueves 10 de julio, desde las 16 horas, en Club Atlético Villa Santa Rosa de Río Primero, la nueva capital de la agricultura. Organizan ACIPRO y Portal del Interior. Apoyan INTA Río Primero, Mutual Club Atlético, Municipalidad de Villa Santa Rosa y Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Auspician San Cristóbal Seguros, DuPont, ACA Obispo Trejo y AFA Piquillín. Participamos como todos los años con los híbridos que hoy tenemos como comerciales para Norte de Córdoba. Agradecemos al INTA Jesús María por la posibilidad de participar y poder mostrar nuestros materiales a los productores de la zona. Los resultados todavía no los tenemos en cuanto a datos de rendimiento, pero sí fue un buen año para ver comportamiento frente a enfermedades, y bueno, fue un año atípico en tema climático, con muchos días nublados, con húmedos. Se dieron algunas enfermedades como bacteriosis, fusarium, que otros años no se daban en la magnitud que se dieron este año. Tizón es una enfermedad que sí ya la tenemos bastante evaluada porque se da todos los años. Y podemos concluir de que el resultado, la conclusión que podemos sacar a esta altura del año es muy buena. 510, que es el material que nosotros mayor volumen tenemos en esta región, que es centro norte de Córdoba, se ha comportado muy bien para esas tres enfermedades y bueno, eso la verdad que esperamos, digamos, de que el productor lo haya podido ver en su campo y bueno, vamos a tener el resultado seguramente cuando entre la cosechadora y veamos su comportamiento. Fue un año bastante atípico, como bien decís, la siembra fue algunos lotes de últimos días de diciembre, algunos lotes hasta mediados de enero, con altísimas temperaturas, con la humedad de siembra justa. Durante el resto de enero también tuvimos mucho estrés hídrico, y lo que fue, bueno, febrero, de toda la segunda quincena, marzo, la verdad que un aporte de milímetros sumamente importante para lo normal de la zona, con muchos días nublados, y bueno, eso, el escenario en el cual se han desenvuelto estos híbridos no es el normal para Norte de Córdoba, y eso nos permite por ahí ver que se expresan enfermedades que otros años no las teníamos, pero bueno, todos los años son distintos. El resultado o las conclusiones que uno puede sacar en un año como estos puede servir o no para el año que viene, pero bueno, ya nos da la pauta de que
de que algunos materiales, como por ejemplo nuestro 510, en tema sanitario y bueno, otros años ya tenemos datos de potencial de rendimiento, se destacan y bueno, eso se está viendo en la demanda del productor. Es un híbrido que ha crecido exponencialmente en ventas en los últimos años y bueno, eso lo obedece un poco al resultado que el productor está teniendo con la cosechadora. Las conclusiones se pueden tomar para enfermedades como por ejemplo tizón. Tenemos herramientas de manejo como es fungicidas, ya están bastante conocidos los umbrales de aplicación y bueno, también todas las empresas saben cómo se comportan sus híbridos a esta enfermedad. Después se presentó, como te decía antes, bacteriosis, que ningún programa de mejoramiento de ningún semillero tiene selección de híbridos por esa enfermedad, y eso tampoco, bueno, nos permite tener información para saber. Simplemente lo aprendimos este año en el lote, y tampoco tenemos herramientas de manejo para bacteriosis, por lo tanto lo que aprendimos la campaña pasada puede llegar a tomarse para la campaña que viene, pero nada asegura de que se pueda expresar como sí se expresó este año. Nos vamos a la pausa, en instantes nada más, hablamos de un servicio realmente importante que tiene que ver con los ensayos en el suelo. La fertilidad es vital para hacer agricultura. Del tema le hablamos con el servicio, el nuevo servicio que brinda la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba. Pausa y ya seguimos en Mundo Agro. INTA expone en la región NEA, una muestra única. El 27, 28 y 29 de junio del 2014, con entrada libre y gratuita, los esperamos en el Centro Regional Misiones. Posadas, INTA expone en la región NEA. Ambiente, cultura y desafíos. Para todo el país y el Mercosur.